Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir nuestro vídeo antes de cambiar a nuestro vídeo. ¿Por qué el gerente de Halil Ibrahim quiere separar a Halil de Sila? Los detalles están en nuestro vídeo. Como saben, ha habido muchas noticias sobre Halil Ibrahim Ceyhan y Sila Turkoglu. Halil y Sila se separaron, la noticia pareció ofender, molestando a los fanáticos. Sila y Halil Ibrahim, a quienes se les ha dicho mucho desde el día que abandonaron la serie Emanet, no se separaron. Simplemente renunciaron a anunciar su amor para que no hubiera negatividad entre sus negocios y su vida privada. Aquellos que quieren que Halil Ibrahim y Sila vayan en realidad están muy cerca de ellos. Parece que escuchamos a quien estás diciendo. Sí, lo tienes bien. Podemos decir que los que se quieren ir son sus directores. El motivo es aprovechar esta ruptura y traerlos a la agenda y hacerlos actuar en series de televisión con mayores presupuestos y mayores producciones en los principales canales. Halil Ibrahim y Sila tienen sus propios sueños e ideales. Sin embargo, esto no significa que comprometerán su carácter y amor. Su posición es bloquear a sus entrenadores y no pueden cambiar mejor a sus jugadores bajo su protección. Por ello, sus directivos quieren salir y hacer una percepción de ambos jugadores a través de la prensa rosa. Sus fanáticos nunca pensaron que se estaban separando. Todo el mundo sabe que nadie puede interponerse entre Halil y Silas. Entonces, ¿crees que las actitudes de estos gerentes son correctas? Puede compartir sus opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.